Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. En unos minutos vamos a comenzar. Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Vamos a comenzar por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Vamos a esperar también a que sus compañeros se incorporen, agradeciendo a los ya presentes por su puntualidad. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Solamente les pido que me confirmen si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí, se mira. Muy bien, muchas gracias, Paola. Bueno, esta es la sesión 14, ¿verdad? Como lo dijimos el día de ayer, íbamos a trabajar con tablas dinámicas, primera parte ayer, y tablas dinámicas 2 el día de hoy. El día de mañana trabajaríamos ya con gráficos dinámicos 1 y luego con gráficos dinámicos 2. Vamos a ir departiendo lo que sería la parte teórica el primer día y la parte más práctica el siguiente día. El día de hoy les traigo un libro, pues, de trabajo que ya se lo voy a compartir a través de lo que es el chat de Zoom. Bueno, recordarles mi nombre, Carlos Mauricio Galdames. Técnico en Ingeniería de Sistemas y estudiante de Licenciatura en Informática Educativa, segundo año en la Universidad Nacional, ¿verdad? Además, soy facilitador de INSAFOR desde el 2012, acreditado desde el 2012 con ofimática y diversas áreas como lo es diseño gráfico, diseño web, mantenimiento de computadoras, ¿verdad? Entre otros. Bueno, el objetivo para este día, permítanme un minuto, el objetivo para esta sesión, ¿verdad? Como ya estamos en la sección 4 del curso, vamos a... Como siempre, vamos a trabajar con la parte de las tablas dinámicas, pero ahora el objetivo es que podamos personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que se necesiten realizar, ¿verdad? Entonces, en vista de eso, pues obviamente ustedes también tienen un ejercicio en la plataforma, ¿verdad? De tabla dinámica, que nos lo comparte ahí nuestra compañera, ¿verdad? De los tutores, de los virtualizadores de contenido, para que ustedes puedan trabajarlos sin ningún problema. Entonces, los invito a que realicen también la lectura y revisión del contenido 4.3 para esta semana. Seguimos con tablas dinámicas, ¿verdad? Y hay nada más que decir que para hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos el día de ayer, y es que las tablas dinámicas son una de las herramientas más poderosas de Excel. Y siempre serán de mucha utilidad al momento de analizar nuestros datos.
La creación de una tabla dinámica es una tarea sencilla, pero como lo dijimos el día de ayer, es importante conocer todos los detalles de este proceso para obtener el máximo provecho. Esto lo escuchamos el día de ayer, esto lo veníamos analizando, ¿verdad? Un poco así de lejos con respecto a las tablas dinámicas, ya que el día de ayer aprendimos a cómo organizar, o mejor dicho, a saber que podemos trabajar basados en una tabla dinámica y crearla, los pasos que se hacen, ¿verdad? Para poder crear la tabla dinámica y luego empezamos a trabajar con las permutaciones, ¿sí? Empezamos a trabajar por ahí con algunas permutaciones, como lo vimos, ¿verdad? Espero que ustedes hayan podido trabajar las capturas que les envié, ¿verdad? Para que puedan hacer un poco más comprensible lo que es el contenido. Y es que, como les decía el día de ayer, no solo, o sea, si yo les dejara de tarea un ejercicio, una tabla, hay muchas formas en las que ustedes me pueden devolver esa tabla ya resuelta. ¿Sí? Así como lo vimos el día de ayer. El día de ayer vimos dos formas y vimos que en el momento en el que estábamos realizando una forma, vimos que había posibilidad de generar una de forma simultánea o inmediatamente después, pero que la tabla iba a cambiar su apariencia. Bueno, realmente fueron tres formas, ¿verdad? Pero realmente al final las que dejamos fueron las dos que yo les envié por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, como les digo, las tablas dinámicas son de Excel, son un aditamento que ha convertido a Excel en una herramienta muy potente, muy poderosa, y que sobre todo hay que tener énfasis en qué es lo que nosotros queremos mostrar. Ahora y aquí ya no va el análisis va dado en qué es lo que queremos mostrar. Porque podemos tener muchas formas de presentar la información, sí. Pero ¿cómo la queremos mostrar o de qué forma los datos queremos que actúen para que las personas que van a estar con nosotros entiendan lo que nosotros estamos haciendo? Pues es importante también tener esta lógica. La creación de la tabla dinámica no es la gran cosa. Y ahora cuando lleguemos al tema de mañana, se van a dar cuenta que todavía la creación de las gráficas son todavía mucho más fáciles. Entonces, si las tablas dinámicas en este momento estamos viendo, lo vimos ayer, con un simple cambio, toda la infraestructura de la tabla cambió. Ahora imagínense cómo va a ser con las gráficas. Entonces, si acompañamos la tabla y la gráfica, es porque queremos entender cómo se están procesando los datos. ¿Sí? Dicho de otra manera, nosotros tenemos que analizar en sí qué es lo que queremos mostrar. Yo les puedo dar una tabla y ustedes me pueden generar una tabla dinámica basada en la tabla que yo les entrego. Pero, ¿qué es lo que quiere el jefe o la persona que me ha indicado realizar esta actividad? ¿O yo qué necesito mostrarle a mis clientes, a una directiva, a una mesa, a un pleno? ¿Qué es lo que yo necesito mostrar? Entonces, la parte primordial de los pasos ya lo sabemos, ¿sí? Y son muy sencillos los pasos. Pero la parte en donde estructuramos o permutamos los diversos campos, eso ya infiere en lo que nosotros queremos hacer específicamente. Porque como les vuelvo a repetir, yo les puedo dar, ¿qué? 100 tablas y allá ustedes la combinación que ustedes consideren, ¿sí?
pero no es así. ¿Sí? Debemos de enfocar un poco a el qué queremos mostrar. Más allá del procedimiento, porque el procedimiento es bien fácil. ¿Estamos? Entonces, yo por acá les traigo un libro de Excel que me encontré por ahí, me fascinó. Lo he venido ocupando a lo largo de estos cursos en línea porque me parece que se acoplan a esto. Además, el día jueves les voy a compartir, no sé si un enlace o por WhatsApp, un elemento por ahí para que ustedes lo descarguen, ¿verdad? En pro de quienes quieran conocer más de las tablas dinámicas y conocer un poco más sobre los gráficos dinámicos. Es un libro que he encontrado muy, pero muy lástima que a mí me gusta tenerlo en físico, pero lamentablemente solo lo puedo tener en este momento en formato digital, pero me gustaría tenerlo en físico, ¿verdad? Pero por cualquier cosa, yo ahí se lo voy a compartir como un insumo más para que ustedes puedan conocer más sobre las tablas y los gráficos dinámicos y un tanto también orientándose a lo que es pivot, ¿verdad? O el P-Power, que le llaman por ahí, que también se hace en Excel. También ese otro librito también se los voy a compartir por ahí, de manera que ustedes puedan tener insumos, ¿verdad? Entonces, específicamente estamos hablando de algo que va a pasar el día jueves. Pero eso es a manera de... Bueno, por acá tengo algunos ejercicios que vamos a realizar. Creo que solamente contabilizaba los primeros dos, pero ya vamos a revisar, ¿verdad? Más que todo, porque vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar con la fase de la estructuración, mejor dicho, de lo que son las tablas dinámicas. Y ahora hay un punto a mi favor porque el día de hoy ustedes van a trabajar a la par mía. Voy a compartir entonces mi archivo de Excel. Permítanme un momento. Vamos a ponerlo por acá. Y voy a abrir el chat para luego compartirles mi archivo de Excel. ¿Me confirman, por favor, si ya les cayó? Porque pesa 1.17. Ok, descárguenlo, por favor, y los espero en mi archivo de Excel. Ok, me avisan. Los que están en la computadora, avísenme, por favor, para ir tomando el tiempo de si lo están descargando y lo están abriendo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están conectados desde una computadora o una laptop? Ok, Claudia, gracias. Veamos quién es más. Carla, Edwin. Aquí lo mandé, Carla. Aquí lo acabo de mandar. Está arriba del comentario de Claudia. Ok, lo voy a volver a compartir. Es el mismo, no vayan a pensar que es otro distinto. ¿Revise ahora?
Permítanme. Ok, lo acabo de enviar al WhatsApp. Revisen, por favor. Muy bien, seguimos por acá, veamos. Ok, Carla, ¿hoy sí? Ok. Edwin, muy bien, gracias. Veamos por acá. Muy bien. Ok, estamos acá, les estoy mostrando ahorita lo que es la estructura, ¿verdad? Esta es la estructura que se maneja en la tabla dinámica. Yo creo que ya la lograron entender acá. A simple vista vemos que tenemos los filtros. Luego acá tenemos lo que es la parte de la columna, la fila y los valores, ¿verdad? Que comprenden ya sea los valores de cada una de las columnas si se escogieron o de cada una de las filas si se escogieron. Muy bien, tenemos 1 por acá, 2, 3, 4, 5 y también tenemos uno extra por acá, un sexto ejercicio, ¿verdad? Con el que vamos a trabajar. Vale, muy bien. Voy a hacer el primero, ¿sí? Voy a hacer el primero. Y quiero que por favor, pongamos mucha atención, ¿verdad? Al procedimiento. Vamos a cambiar algunas cosas acá porque están en moneda mexicana. No, creo que esta es colombiana, creo. No me recuerdo muy bien. Sí, este sí está en dólares. Sí. Este también y el extra también. Muy bien. Ok. Tenemos acá lo que es el ejercicio 1. Veamos que del lado derecho de la tabla, bueno, tenemos, veamos primero la tabla. Tenemos una tabla, vean, con fechas, con vendedores, con tienda, con producto y con importe, ¿sí? Entonces, aquí nos dan el recurso, pero del lado derecho nos dicen lo que tenemos que obtener al final. Y dice acá, veamos, la consigna dice mostrar ¿la suma de qué? De los importes por cada vendedor, pero agrupado por tienda. Muy bien. Analicemos esto, por favor. Veamos cómo está acá. Sí, dice mostrar la suma de importes. O sea que esto es lo que vamos a empezar a ver. O sea, números. Dinero. Por vendedor. Ah, entonces vean dónde están colocados los vendedores, pero agrupados por tienda. Ah, están agrupados desde la A hasta la D. O sea, esto es lo que yo voy a tener de resultado. Ahora bien, pregunta. ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿O cómo vamos, o cómo debemos de obrar para este caso? ¿Qué debemos de hacer primero?
¿Alguna idea? Hola, no hay nadie. Bueno, al parecer creo que no hay nadie en clase ahorita o hay problemas de audio. ¿No me escuchan? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces acá, para poder implementar lo que sería la tabla dinámica o convertir esta en mi tabla origen y hacer una tabla dinámica, lo primero que debo de hacer es seleccionar una celda de la tabla que va a ser mi insumo para la tabla dinámica. Luego de eso, nos vamos a venir hacia insertar. La ficha insertar nos provee de una sección llamada tablas y dentro de la cual vamos a obtener lo que sería una opción llamada tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, para nosotros activar el procedimiento de tabla dinámica, vamos a dar clic en tabla dinámica. Y en este momento, automáticamente Excel me reconoce de esa celda que pertenece a una tabla con el rango desde B2, que es donde dice fecha, hasta F31, donde están los $15. Eso me engloba automáticamente un rango determinado que Excel, obviamente, y de forma automática, lo detectó. Luego de eso, obviamente, ya sabiendo del rango que se está ocupando, del rango que se va a necesitar, también nos pregunta, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. ¿Dónde vamos a colocar nuestra tabla dinámica? Por defecto, Excel nos dice que tiene que ser en una nueva hoja de cálculo. O sea, que se va a crear una hoja por acá y obviamente le va a poner un nombre automático. Y luego después de eso vamos a ver un objeto y unos paneles que Excel me va a activar. Por acá abajo dice agregar estos datos al modelo de datos. No lo vamos a hacer porque sería redundar sobre la tabla, la nueva tabla dinámica. Entonces tendríamos dos tablas y ahí se nos va a hacer un solo relajo y se va a ver desordenado también. Entonces le vamos a dar nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Inmediatamente, antes del ejercicio 1, donde tengo la tabla, está comprendido lo que es hoja 1. Entonces acá, para diferenciar, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner tabla 1. Y la voy a mover hacia entre ejercicio 1 y ejercicio 2. Dijimos que nos va a aparecer una conexión a través de este objeto, este elemento que vemos por acá, ¿vean? ¿Sí? Entonces, en el ejercicio nos dicen mostrar la suma de los importes. Veamos. Ah, ok. Entonces, los importes están acá. Entonces, yo lo quiero como suma. Entonces, lo voy a poner acá. Miren. Suelto. Y ya me apareció la suma del importe. Pero me dice, la suma de importes por cada vendedor agrupado por tiendas. Entonces, voy a activar vendedor y lo voy a poner en columnas. Miren. Y luego voy a darle tienda y lo voy a poner por filas. Y llego a tener la tabla que se me solicitó. Pero hay que analizar, ¿verdad? Veamos acá. Acá recordemos que es dinero, ¿verdad? Entonces tenemos que darle también un formato de dinero porque si no, se va perdiendo un poco. Excel hasta ahí ya no va a llegar, ¿sí?
Excel, con Excel van a llegar ustedes hasta el momento en donde a ustedes les va a permitir de esta manera organizar la tabla, porque eso es lo que ustedes van a hacer. Porque en este caso, Excel le va a dar la tabla, el insumo finalizado, más no la explicación. La explicación la tiene que dar o la va a tener que dar, en este caso, usted. ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo que tenemos acá y si está cumpliendo o no con lo que tenemos acá. ¿Sí? Ok. Veamos. Sí, ¿verdad? Está cumpliendo. Solo que está pasando algo por acá, que en la tienda de, sí, Carlos Vázquez tiene $0. Veamos. Carlos Vázquez. Bueno, aquí lo que debo de hacer para saber si esto es verdad, sí, es lo siguiente. Voy a disponer de insertar una tabla, miren. Sí. Vamos a disponer de colocar una tabla y vamos a poner vendedor Carlos. Y la tienda, que es la de. Entonces, en mi tabla, en la tabla que a mí me entregaron, sí cumple. ¿Por qué? Porque sí está este $15. O sea que cuando hicieron este, al parecer como que la tienda de, o sea que en esta celda, al parecer, tenía $0. ¿Sí? No sé si se logra entender en esta parte, ¿verdad? Lo que hemos hecho una pequeña filtración para corroborar este dato. Entonces aquí como que hubo un error, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí tenemos todo lo que es toda la tienda. Ok, entonces veamos la tabla, ¿sí? Ya tenemos acá nuestra respuesta, ¿sí? Tenemos que Carlos vendió 6.315, José vendió 4.380, Juan Carlos 1.615, Pedro Noriega vendió 15.035 y estos son los totales por tienda vendidos, ¿sí? Muy bien. Y este es el total vendido en términos generales de esta consulta que tenemos acá, de esta parte de una consulta que se hizo, ¿verdad? Tenemos un monto total de aproximadamente 27.345. Ojo, no porque aquí está con este valor quiere decir que esté correcto, ¿sí? Ya nos fijamos de que hacen falta estos $15 por ahí. Porque por lo demás creo que estamos bien. ¿Sí? Estamos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejemplo. ¿Preguntas? No de mi parte. Okay, gracias, Claudia. ¿Los demás? Hagámoslo en el archivo de Excel que se les proporcionó, por favor. Me dicen si tienen algún problema. Está bien, Rosy, no hay ningún problema. Ok. De nada. Vale, entonces, les he compartido por WhatsApp y por este chat, ¿verdad? Lo que es este archivo de Excel. Para los que se van incorporando, vamos a trabajar en los ejercicios del 1 al 5 y uno extra que está por acá, pero vamos a ver hasta dónde logramos llegar hoy. ¿Ok? Edwin, ¿le salió el ejercicio como está acá?
Coméntenos si puede. Sí, ingeniero, el ejercicio número 1 me salió exactamente igual como lo veo en su pantalla. Muy bien, ahora, excelente, Edwin. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros invirtiésemos? Vaya, ese es el que el ejercicio pide, ¿ok? Ese es el que el ejercicio pide. Ahora, ¿pero qué pasaría si nosotros agregáramos el producto, ¿verdad? Dentro de las columnas, por ejemplo, vamos a agregar. Recuérdense que así como está ahorita, como lo ven ahorita, si gusta alguien le toma captura y lo comparte por ahí por el WhatsApp, si me hacen favor. Este es lo que pide el ejercicio, este que está acá, ¿ok? Pero vamos a hacer una variante porque realmente necesitamos practicar esta parte. ¿Qué podemos analizar con esta tabla? Lo que estamos analizando es que por tienda tenemos algunos vendedores y estos vendedores, a su vez, obviamente han realizado, valga la redundancia, ventas para la tienda. Pero lo que podemos notar, no sé si ustedes lo notan, es que los cuatro vendedores que tenemos como que se rotan en las diferentes tiendas, ¿sí o no? A ver. ¿Sí o no se rotan? Correcto, ingeniero. Entonces, gracias, Edwin. Entonces, lo que nosotros estamos, a lo que tenemos nosotros acá, es prácticamente la colección de las ventas de estos vendedores entre las diferentes tiendas. Por ejemplo, según esto, Carlos Vázquez ha tenido una venta un tanto aceptable, digámoslo así, ya que desde la fecha 17 del 3 del 2017, creo que ahí hacen falta muchas fechas realmente, porque hace 2017 al 2019. Pero asumiendo que sean fechas relativamente cercanas, ¿verdad? Estas personas se rotaron en las diversas tiendas y realizaron estas ventas totales, ¿sí? Entonces, Carlos Vázquez hizo 6,315. Estuvo bastante bien la venta, pero si la vemos por años, o sea, fue muy poco. Desde enero, febrero, marzo, desde marzo hasta septiembre, desde marzo del 2017 hasta septiembre del 2019, fue muy poco lo que vendería, digámoslo así. ¿Sí? Estamos hablando de 17, 18, de aproximadamente 3 años. ¿Sí? Realmente esta tabla que vemos sería larguísima, ¿sí? Porque primero tendría que ser una fecha para cada vendedor, ¿verdad? Eso es lo que yo analizo al ver lo que me han dado. Fíjense bien. A mí me han dado no un registro completo. ¿Qué me han dado acá? ¿Alguien me podría decir cómo le llamamos a esto que tenemos acá? En estadística, ¿cómo se le llama? En estadística, al tener parte de un todo, a eso le llamamos muestra. Correcto. Entonces a mí me han dado una muestra, ¿sí? Una muestra, perdón, una muestra al azar para hacer un análisis de las ventas que han hecho estos personajes. ¿Sí? Esto en algunas empresas se hace con el fin de analizar, ¿verdad?, el progreso de algunos vendedores o de algunos empleados para tomar decisiones también. ¿Sí? En estas pueden tener alguna injerencia dentro de la continuidad de la empresa para estas personas o no. Muchas personas hacen análisis de este tipo, como les digo, al azar,
para ver qué, cuáles son las expectativas. Porque obviamente, como les digo, aquí tenemos una porción, les decía, de 29 días dentro de esos 3 años. ¿Sí? Entonces, aproximadamente 3 años, ¿no? Porque son menos. ¿Sí? Entonces, hay que ver esto. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Entonces, yo los estoy llevando más allá de la simple tabla. Del hecho de hacer la tabla, ya vimos que es sumamente fácil. ¿Sí? Ahora, como les decía, agreguémosle ahora acá en columnas a producto y veamos cómo se comporta la tabla. Veamos, agreguemos producto a columnas. Vean que mi tabla se alargó. ¿Sí? Mi tabla se alargó. ¿Por qué? Ah, porque ahora aquí donde está Carlos, se agregó impresora, laptop i3, laptop i7, pantalla 42 y USB 3.0.1. Y eso mismo prácticamente podría estar acá, pero es por lo que el vendedor ha hecho su venta, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos que Carlos ha vendido estas 5 cosas. La impresora, la laptop i3, i7, la pantalla de 42 y el USB 3.0, pero no en todas las tiendas, ¿sí? Por ejemplo, aquí la i7 la vendió en la tienda C. Y la pantalla de 42 la vendió en la tienda A. Pero ya no vendió nada más en las otras tiendas de ese producto. Me estoy percatando acá, como les digo, me estoy yendo más allá del simple hecho de hacer el procedimiento de la creación. Porque como lo decía en la presentación, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar nuestros datos. No solamente vamos a ser creadores del contenido, vamos a ser o vamos a tratar de entender el comportamiento de los datos. Eso es otra cuestión. En matemáticas nos enseñan a hacer a realizar actividades estadísticas, pero no análisis. Ojo, a mí me mandan, vaya a hacer una encuesta, vaya a hacer esta lista de cotejo y luego grafíquenmelo. Eso es un simple hecho de realizar el procedimiento, lo que yo les estoy diciendo ahorita. Yo les puedo dar 18 tablas y ustedes fácilmente me pueden generar 18 tablas dinámicas. ¿Sí? Pero el análisis es otra cosa. Por eso en la universidad, en muchas carreras, ¿verdad? Siempre hay una materia por ahí de análisis estadístico, ¿verdad? Es muy importante que nosotros no solo veamos los datos, sino que analicemos por qué esto acá, cuál es el comportamiento, cómo se va a seguir. A partir de eso puedo yo establecer márgenes y proyecciones, que eso es lo que le gusta a muchas empresas hoy en día, el manejo de las proyecciones, que no todo el mundo lo puede hacer. Yo puedo tener esto y decir, vamos a quitar a Carlos Vázquez porque no me proyecta mucho en ventas. Ok, entonces se analiza al vendedor, ¿sí? De estos 4 vendedores que tenemos ahorita a continuación, ¿quién es el de mayor venta y quién es el de menor venta? A ver. ¿Quién es el de mayor venta? Pedro Noriega. ¿Quién es el de menor venta? Sería Juan Carlos. Entonces, usted, teniendo una persona que le ha proyectado a través de una muestra una venta muy por debajo de los $5,000, por decirlo así, ¿qué decisión podría tomar?
¿sí? Lo que yo les mencionaba, la continuidad o prolongación del trabajo. Aquí hay cuatro cosas que podemos considerar en los cuatro vendedores. Primero, a Pedro Noriega, por decirlo así, se le puede estimular porque ha habido mucha venta. ¿Verdad? Como les digo, como margen. A Carlos Vázquez y a José Almanares, pues hay que incentivarlos a que sigan, ¿verdad? Y aumentar las ventas. Pero ya Juan Carlos, pues en este caso, tendríamos que hacer una consideración, ¿verdad? Como en la parte administrativa deberán de tener una consideración con él en el sentido de si va a continuar o no va a continuar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué tal si pasamos producto a filas? Veamos el comportamiento que va a tener la tabla dinámica. Vean. Y creo que esta tabla es como más, ¿cómo les dijera? Como un poco más ordenada, ¿sí? Que la que teníamos anteriormente, porque la otra estaba muy hacia la derecha y no nos dejaba entender o no nos dejaba, ¿cómo se llama? Asimilar, ¿verdad? Todo lo que estaba sucediendo acá. Acá tenemos un mayor detalle por la tienda y por el vendedor, siempre. Pero estamos ocupando estos elementos para establecer que quién ha tenido mayor cantidad de ventas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá que Carlos Vázquez ha tenido 7 ventas. Luego tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8 ventas ha tenido, o sea, Almanares. Juan Carlos ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también. Pedro ha tenido 3, 4, 5, 6 ventas, ¿verdad? Y ustedes se fijan que el que menos ha vendido en cantidad de productos, me estoy refiriendo, es el que más ha proyectado en ventas. Esta es otra forma de analizar también la situación. Entonces quiere decir que Pedro Noriega vende productos más caros, ¿sí? Mientras que en este caso, José Almanares está vendiendo más producto, pero de menor precio, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Esto que hemos hecho ahorita es como les digo, es un análisis de los datos, lo que me arroja a mí los datos, ¿sí? Sin embargo, como les digo, esto va a depender de qué es lo que usted quiere proyectar, ¿sí? No sé si se ha entendido este ejercicio, señores, damas y caballeros, por acá. ¿Sí? Vean, me gusta mucho este tema porque de aquí yo puedo hacer distintas tablas, ¿sí? Puedo partir una tabla tienda con vendedor o producto con vendedor. Yo puedo quitar tienda de aquí, por ejemplo, ¿sí? Miren, y ahora me aparecen los productos, ¿sí? Y luego sus montos, ¿sí? Claro que sí, Adonai. Una tabla dinámica se puede imprimir. ¿Vean? ¿Sí? Acá la tengo. ¿Sí? En este caso tendríamos que cambiarle la orientación para que se vea toda la tabla. ¿Sí? Es que el objeto aquí ya está. Este es el objeto que se va a, que está siendo flexibilizado. ¿Sí? Este objeto que está siendo flexibilizado por los diferentes campos que estamos agregando a las diferentes áreas, ¿sí? Ojo, esto no se va a imprimir, lo que estoy viendo, lo que estoy, en lo que me estoy moviendo acá, se va a imprimir lo que está en el objeto, en este caso, en la tabla dinámica. Y sí, sí se va a imprimir, ¿ok? Por acá tenemos también esto, miren. Si yo solamente quiero mostrar las laptops, por ejemplo,
Le doy a aceptar. ¿Ven? Puedo hacer también un filtrado, ¿verdad? De que no se vea José Almendares ni Juan Carlos. Y aquí tengo que sí se han vendido estas computadoras de Carlos y de Pedro. Miren, ¿sí? Y aquí ya no hice ningún ajuste, lo hice acá. ¿Ven? ¿Sí? Por eso es bonito trabajar con tablas dinámicas, como les explico, ¿verdad? Entonces, en este caso, no sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, Adonai, por su participación. Sí, no sé si hay alguna pregunta para pasar al segundo ejercicio. Me dirán ustedes. Todavía creo que alcanzamos a hacer el segundo. ¿Preguntas? Hola, Claudia, perdón, no le alcancé a escuchar. No, todavía. Ok, muy bien. Bueno, espero que alguien me haga el favor de tomar una captura, así como está, ¿verdad? O igual lo voy a tomar yo una sola vez también y se lo voy a compartir por acá el WhatsApp del ejercicio 1. Pero este no es, este que les estoy mandando, no es este el que está acá. Ojo, no es este. ¿Sí? Es otro. Pero en este caso, dijimos que iba a ser por tienda, ¿verdad? ¿Sí? Acá está. Entonces aquí se los comparto. Ejercicio número 1. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio 2. Me dan otra matriz, miren. O será la misma, no sé, ¿verdad? O será parte de otra, de la misma matriz. Ah, es la misma matriz, sí, es la misma. Muy bien. Ahora me piden que mostremos la suma de importes por tienda y agrupado por fecha, año y mes. Eso está un poquito más complicado, ¿verdad que sí? Por año y mes. No me acuerdo. Muy bien. Vamos entonces a empezar a crear primero la tabla dinámica, ¿verdad? El objeto que tiende a tener la tabla dinámica. Entonces nos venimos ¿a dónde? A insertar tabla dinámica. Luego de eso nos aparece la ventanita, ¿verdad? De tabla dinámica desde la tabla o desde el rango, y ya Excel ya me seleccionó mi rango. Luego de una sola vez, eso ya ni lo vemos, ¿verdad? Nos vamos a hoja nueva y ya estamos acá. Igual la vamos a mover para acá entre medio de lo que sería ejercicio 2 y 3 y le vamos a poner tabla 2. Miren. Estando en el objeto, tenemos los campos y vamos a revisar nuevamente. Dice, mostrar la suma de los importes por tienda y agrupado por fecha. Entonces quiere decir que columna, que tienda, perdón, va por columna. Entonces, ¿aquí qué va a ir? Van a ir las fechas. Miren, entonces me traigo las fechas a la fila. Pero fíjense cómo se me comporta allá donde está una fecha. Me pone años, trimestres y fecha. Y me están pidiendo por año y por mes. Ajá. Entonces venimos acá y le damos aquí configuración de campo, ¿verdad? Y obviamente nos quedamos con años. Ese no lo vamos a dejar ahí. Luego aquí en configuración de campo, ¿verdad? Tenemos que ver
que se nos pide mes y año. Entonces aquí en fecha vamos a darle donde dice configurar. Vamos a ver formato del número. Y vean que está obviamente mostrando lo que es la, la fecha establecida. Entonces vamos a quitar trimestre. Vean, clic derecho, quitar campo. Y voy a agrandar esto de acá. Y vean. ¿Sí? Ya me quedó como está acá. ¿Sí? Solo dejé años y fecha. ¿Sí? Años y fecha. Ahora, ¿qué me hace falta agregar? Los importes de la tienda. Miren. Entonces arrastro el importe a valores. Miren. Y ya tengo lo que sería en este caso mi tabla final. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me pedían? La suma de los importes por tienda agrupado por fechas, mes y año. Aquí está el mes y aquí está el año. ¿Ven? Agrupada. ¿Ven? Lo voy a hacer más grande. Mes y año. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Sí? Aquí le damos al signo más para hacer más visible esta consulta. ¿La podemos imprimir? Claro que sí. ¿Ven? Esta sí cabe en una sola hoja. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos analizar de esta tabla, señores? Veamos. Ya para ir terminando, ¿qué es lo que podemos analizar de esta tabla? ¿Sí? Sí, como que la empresa les decía, ¿verdad? Como se tomó una muestra, ¿verdad? Acá tenemos marzo, abril, mayo, luego mayo, junio, julio, agosto, septiembre y luego septiembre. Se están jugando como 3, 6, 9 meses, ¿sí? Ok. Entonces, lo que podemos nosotros indagar acá es lo que se ha vendido por año en esas fechas. Obviamente que el del 2019 va a ser bastante poco, ¿verdad? Pero ya en 2017 fue una buena venta. Dentro de los meses muestra que se tomaron en consideración. Sí. ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? Este también se los voy a capturar, ¿verdad? Por aquí se los estoy colocando. Es el ejercicio número 2. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda al respecto. Sí, vean que podríamos decir, voy a hacerles una pregunta, no sé si ustedes son de alguna empresa de ventas o algún buró, qué sé yo, no sé, no estoy consciente del origen del grupo, pero me gustaría preguntarles, según ustedes, me lo pueden escribir en el chat, según ustedes, para usted, esa cifra muestra que yo tengo, así, a grosso modo, ¿considera usted que la empresa es factible e infactible de que continúe elaborando? ¿O consideran que no es suficientemente el margen para que esta empresa continúe? ¿Qué me podrían decir ustedes a través del ejercicio 2 en esa muestra? ¿Podrían dejarme sus comentarios, por favor, en el chat? ¿Sí? Quisiera escuchar sus opiniones.
O si alguien lo quiere hacer a través del micrófono, no hay ningún problema. Bueno, muy bien, Adonai ya me compartió, dice que para él, dice que son muy pocas ventas. ¿Qué dicen los demás? Veamos. Muy pocas ventas. Ok, Claudia dice lo mismo, dice que para ella ve muy pocas ventas. A ver. Vamos a ver, ¿alguna otra opinión? Muy bien, porque hay que ver cuánto es el salario de las personas. Aquí no estamos viendo salario. Estamos viendo lo que ellos venden, ¿verdad? Entonces, probablemente, como dice la compañera, no es muy factible o rentable el hecho de que tengamos nosotros una empresa de este tipo. A ver, ¿alguien más? Yo tengo tres opiniones. ¿Alguien más que nos colabore con su opinión? Acuérdense que aquí su opinión es muy, pero muy importante, ¿verdad? ¿No hay nadie? Pregunta. Si proyectando nuevamente esta tabla, viéndola nuevamente, pero ya completa, hoy sí, ya no una muestra, sino que el conglomerado desde marzo del 2017 hasta la actualidad, hasta hoy, junio del 2022, asumiendo que siguieran trabajando. Y pudiésemos hacer un análisis un tanto más concreto, digámoslo así, y viésemos que hay una proyección un tanto realista, pero positiva, porque parece que hoy con la pandemia tuvimos mucho problema, ¿verdad? En donde grandes empresas y grandes corporativos pues tuvieron mucho que ver y perdieron millones. Entonces, para ver si se considera que esta empresa continúa. Entonces, si nosotros tuviéramos toda esa información, podríamos nosotros analizar, basado en eso, si la empresa puede seguir o no puede seguir. Pero ustedes muy bien lo han dicho, las personas que han participado, Donay, Claudia y Glenda, es que a simple vista esta empresa no me genera muchas ganancias, puesto que hay que pagar desde lo que se paga, ¿verdad? Agua, luz, servicios, seguridad, el local, si no es propio. Hay que pagar empleados, hay que pagar lo que es el rebobinado del producto a vender. Entonces, no se ve que sea muy, muy rentable. Entonces, ojo con eso. Bueno, lo he hecho así despacio para que ustedes lo vayan tomando, lo vayan escuchando y así, ¿verdad? Pero obviamente estos análisis se pueden hacer muy rápido, pero también podemos, por hacerlo muy rápido, poder dejar algo fuera, y eso no nos conviene a nosotros. Les voy a dejar de tarea, por favor, que realicen el ejercicio 3. ¿Ok? Así que déjenme su captura en el grupo de WhatsApp. Lo revisamos el día de mañana y vamos a trabajar mañana ejercicio 3, 4 y 5, ¿verdad? Para luego trabajar con las gráficas dinámicas, ¿ok? Así que si no hay alguna otra duda, pues nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Y les agradezco su atención prestada. No se olviden dejarme por favor ahí su nombre para la asistencia, así es que
Si no hay más, chicos, no sé si alguien tenga alguna duda. Recuérdense que si no, no nos da tiempo acá porque algunos tal vez tienen otra actividad, pues me la pueden dejar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así es que nos quedamos hasta ahí, señoras. Así es que ha sido un gusto enorme haber estado con ustedes. Bendiciones y pasen feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias. Feliz noche.